El dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, recalcó este jueves que no existe ninguna posibilidad de anulación de la elección del pasado 7 de junio, donde resultó gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, porque todo el trabajo realizado está en el marco de lo establecido en la reforma electoral. No existe, por ende, argumentos de orden jurídico por parte del excandidato del PRI para impugnar la elección y buscar judicializarla. En rueda de prensa recalcó que todos los informes de gastos de campaña y demás requerimientos fueron entregados en tiempo y forma a los órganos correspondientes y hasta el momento no ha habido observaciones, por lo que se dijo despreocupado de la queja interpuesta por el PRI. Para nosotros es importante señalar que el resultado ha sido de manera contundente. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es pues holgada. No tenemos mayor preocupación por la queja que se presentó. Torres Piña dijo que además de que el gobernador electo buscará el acercamiento con sus ex contrincantes en la contienda electoral, en cuanto termine la rehabilitación de la cirugía de su rodilla, realizará una gira de agradecimiento a la ciudadanía por varios municipios del estado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.